todavía? ¿Dónde habla? No es mala idea. No hay tanta prisa, lleva mucho siglo ahí esperando. Ante todo, buen día y gracias por estar aquí en este primer día oficial de la campaña que arrancó ayer. Pero en precampaña ya he recorrido en 7 días las 8 islas. Esta es la segunda vez que vengo a Fuerteventura con un mensaje claro: el Parlamento Europeo nos importa porque nos representa y nos pertenece. El Parlamento Europeo es la única institución europea elegida por sufragio universal y es lo que vamos a hacer el domingo 9 de junio. Elegir a quien nos representa como ciudadanos europeos. Y lo somos, de cuerpo entero, 120.000 majoreros, como 2.200.000 canarios, todas y todos somos ciudadanos europeos y vamos a ejercer esa ciudadanía votando. No solamente para frenar a la extrema derecha que amenaza con multiplicar sus escaños y dinamitar la Unión Europea por dentro, sino sobre todo para defender lo que nos importa. La Unión Europea es la que ha financiado el programa SURE, que permitió salvar puestos de trabajo durante la pandemia. Lo hizo el Parlamento Europeo, del mismo modo que nosotros garantizamos los fondos Next Generation, de los que Canarias se benefició con 1.144 millones para recuperarse del estrago de la pandemia, para relanzar el turismo, y ahora toca ocuparse de la vivienda, el pilar social de la Unión Europea, para superar ese gap generacional, esa brecha generacional de solidaridad que está expulsando a muchos jóvenes del acceso a una vivienda digna como consecuencia del desmadre de los alojamientos turísticos, además de la desregulación de los fondos de inversión y los grandes tenedores. Todo eso es Unión Europea y eso lo tiene que hacer el Parlamento Europeo legislando, porque el Parlamento Europeo legisla sobre todo lo que nos importa. Designa los recursos que se movilizan para satisfacer nuestras necesidades y también nuestras esperanzas. Aquí en Fuerteventura, el Parlamento Europeo ha asignado los fondos de sostenibilidad turística y los fondos de sostenibilidad y energías renovables que están financiando proyectos de fotovoltaica en Tuineje, en Pájara y en La Oliva. El Parlamento Europeo es el que asigna los recursos y, por tanto, el Parlamento Europeo es determinante para nuestras vidas. Y lo que vengo a decir es que hay que defenderlo votando, hay que movilizarse votando ese Parlamento Europeo que legisla sobre nuestras libertades, sobre nuestros derechos fundamentales. Y por supuesto un mensaje expreso que quiero compartir con la ciudadanía es el que esta legislatura hemos conseguido por fin poner en pie, cumpliendo el mandato del Tratado de Lisboa, una legislación europea común de migraciones y de asilo, para decir con claridad que Canarias no está sola. Lo digo en el Hierro como lo digo en Fuerteventura, lo digo en todas las islas. Canarias no puede estar sola, necesita una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria y vinculante que financie un fondo europeo de asilo y migraciones y un fondo europeo de solidaridad interior que establezca un mecanismo de realojamiento obligatorio de personas rescatadas en la mar. Según son rescatadas en la mar, y ese esfuerzo hay que agradecerlo siempre porque no ignoremos que Fuerteventura está a unos escasos kilómetros de un continente africano en una explosión demográfica sin precedentes. Y quienes huyen de la desesperación son seres humanos. Migrantes o demandantes de asilo son personas y deben ser tratadas con todo respeto a sus derechos fundamentales. Pero la distribución de esas personas en la Unión Europea requiere programas de realojamiento y un coordinador europeo de realojamientos, que es lo que hemos conseguido en esta legislatura. Legislar con reglamentos directamente vinculantes para los Estados miembros de obligatorio cumplimiento, para establecer por fin un mecanismo de solidaridad articulada y estructurada
que diga tanto en Lampedusa, Italia, como en las Islas Griegas, como en las Islas Canarias, que están en este frente atlántico, la ruta más mortífera de migración hacia la Unión Europea, que ninguna isla, frontera exterior de la Unión Europea puede hacer frente al hecho migratorio ni al derecho de asilo por sí sola. Tiene que tener un escalón de respuesta, seguridad y solidaridad obligatoria europea. Por tanto, todo eso que hace el Parlamento Europeo aquí en Fuerteventura es una convocatoria a ejercer esa ciudadanía europea y a ir a votar el 9 de junio, que no es un parlamento secundario ni remoto, es un parlamento elegido por sufragio universal que nos representa, nos pertenece. Y por tanto esa ciudadanía la vamos a ejercer el 9 de junio, ese es el mensaje que voy a compartir.